saliendo, mirá, de noche. Bueno, vamos a picar. Acá la salida de los boliches. Esto es para que tengan una idea, si no sos de acá, que es Ruta 11, Ruta 11, Playas del Alfar, donde bueno, podés ver el despiole que se arma, los taxis que paran en el medio de la ruta, las chicas que, ojo, queja con razón, que te hacen dedo para que la lleves sin saber quién viene arriba de esta camioneta. Nos quejamos, pero bueno. Che, hoy tenemos un día de pesca medio rapidongo, porque ahora son las 6 de la mañana clavado, exactamente las 6, pero vamos a tener hasta las 12 como máximo, que cambia el clima, viene una lluvia, creo que levanta algo de viento también, así que bueno. Loco, mirá. ¿Quién habrá sido el vivo? Mirá lo que es esto. Mirá. No, qué picardía. Bueno, ahí los bomberos trabajando. Impresionante, loco. La verdad. Llegamos. Viajecito tengo hasta acá, ¿eh? Ya hay unos chicos pescando. Qué práctico que es esto, che, para sacarla, ¿verdad? Si no se te va como a mí recién, el kayak lo sacás en nada, mira. Mira qué práctico esto, ¿eh? Ahí está. Listo, ahí está armado. Qué costumbre la mía mala, ¿no? De agarrar y ponerlo acá, pero bueno, ya me acostumbré así. A llevar el remo. Y ahí voy a colocar esto. Bueno, ahí estamos llevando el kayak para la orilla con la ayuda ahí de mi amigo Miguel. Hola, buen día. ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Bueno, nos encontramos en la orilla acá con varios chicos. Mirá, el mar está impecable. Vamos a entrar. Voy a tratar de no pegarle esta cámara, tío. Está fuerte el palco.
vamos, hagamos la olita. Bueno, el mar muy lindo, la verdad que ya vieron ahí la entrada, impecable. Esperemos que nos aguante hasta el mediodía, cosa de poder agarrar y hacer una pesquita tranquilo y salir exactamente como hemos entrado. Bueno, le estamos poniendo un rumbo sudeste, sería. En este momento allá están viendo a Miguel Vizguerra, Miguel Javiedes, Kayak Azul, Matías Meneses, de Uruguay, ahí lo están viendo en primer plano, que vino a disfrutar de este lindo entorno. A mi izquierda, ahí están viendo en el paneo en este momento, a Joel Harman. Bueno, a todo aquel que me pregunta, a veces, vieron que muchos me preguntan a ver si hago clínicas o algo, yo la verdad no tengo tiempo, sinceramente. Entonces, la gran mayoría, cuando me preguntan, lo mando a este señor que sabe un pedazo y anda muy bien en el mar. Bueno, ahora lo hago por video. El que quiere iniciarse en kayak y demás, se va hasta Santa Clara o pregunta por Joel Harman, que hace clínicas en kayak, ¿sí? ¿De qué horario hace? Bien, ahí escucharon al mismo Joel, así que lo contactan, el que quiere hacer sus primeras armas en el kayak y disfruta ahí con seguridad de este hermoso deporte, actividad, recreación, etc. Bueno, ya llegamos al punto de pesca. Mirá, deben ser unos 450-500 metros, no más de orilla. Que estamos ahí, voy a sacar el ancla. Conecté ya al kayak, como podés ver, con un mosquetón. Ahora Gabo, conecto este mosquetón con el ancla Easy. Esto no me gusta enredado. Bien. Estamos anclados. Ahora armar el equipito. Mirá, hay una corriente, pero leve, 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 que me lleva en sentido sudoeste la corriente acá. Bueno. Sí, es lo que le estoy comentando acá a la gente. Que me está llevando al revés de lo que... Ahí me acaba de estropear el video mi amigo. Pero bueno, no importa. Quiero porque le he estropeado tantos que me estropeé uno, no pasa nada. Claro, ahí otra vez tengo. Me aperciben el canal. Claro, otra vez tengo ahí que ponerle sonido ambiente. Los gestos que hacer. Claro. Ustedes creen, a ver, poneme acá en los comentarios. ¿Ustedes creen que yo hago gestos obscenos, cosas así? Sí. Para mí, Yo te voy a dejar reproducir.
está errando, pero bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Bueno. Oh, loco, no se calla más este hombre. A ver qué hay. Sí. Bueno, un pancho para empezar. A ver, ¿me mostrás esa anguila? Sí. Bueno, mirá. Chicos, me está dando ganas de levantar y mover de este lugar. Así te lo digo. ¿Qué va a ser? Por ahora nada. Yo la hice con un panchito, un congrio. No me gusta. Bueno, recién tuve un pique muy violento, similar a una palometa. En el anzuelo medio y en el de arriba. Por ende, voy a levantar y a juguetear un poco, como te expliqué en este video que está saliendo ahí, qué hacer cuando no está el pique abajo y tenés la presencia de cazadores. Así que me atrevo a dejar prendida la cámara. Mirá lo que te digo. Me atrevo a dejar prendida la cámara. A ver. A ver. Vamos de nuevo abajo. Ahí. A ver qué hay. A ver. Bagre, ¿no? Melgacho. Mira qué lindo. Melgachito. Es muy chiquita para matar. Sí. Indiscutidamente zona de arena. Yo sigo apostándole a que hay una palometa. Hay una palometa y yo te digo que hay una palometa. A ver qué hay ahí. Tremenda corvina, fíjate. Corre, corvina. Hermosa corvina. No, eso no es corvina. Yo te digo que una corvina puede ser. Eso no es coca, papi. A ver. No, sí, escuchalo, boludo. Escuchá cómo sale. Bueno, mira. Mira. Miren cómo le dio vuelta el kayak respecto de quién lo tiene y quién le está tirando de atrás. ¿Cortó? ¿Le cortó? Sí, soltó. Bueno. ¿O se soltó? No, corre para acá. Levanta. No, yo tengo dos. A ver. No, viene por acá. Bueno, yo les aposté. Sí, seguro. Ahí levante. A ver. Justo me tapa mate, me tapa. Ay. Mira. Exclusiva de mate, la señora. El que quiera mirarlo, que venga acá al canal mío. Tengo mis dudas. Sí, yo tengo serias dudas de lo que es eso. Tengo mis dudas. La corvina cabecea en la caña, por eso yo le dije cabecea. Y eso ahora está tirando de otra forma. Bueno, arranque las apuestas. Vamos. A ver. Perdón, no escuché qué dijo Miguel. Puede ser un melgacho. Ojo, puede ser un melgacho también. Igual está con fluorocarbo. ¿Sí? Puede ser melgacho. Cuidado que puede ser melgacho. Sí, cada vez que va.
Sí, un melgacho. Sí, aunque empezó cabeceando la caña, es muy probable que... A ver. Linda pelea, Mirá, mirá qué linda pelea le está ofreciendo. ¿Lo tenés frenado el reloj? Sí. Muy linda pelea. No, definitivamente no es una corvina, un melgacho. Melgacho y o alguna raya grande. Puede ser chucho. Pero arrancó, viste, con un cabeceo bien firme, así que es probable que... Sí. Tiene que ser un chucho. Caña arqueada. No, no sale, ponés un chucho. Sí. Sale, sale como loco. Mirá qué linda pelea que le está ofreciendo, Mirá. Eso por decir de roncadera. Minguito no es nuestro. ¿Salen en Uruguay de estos? Algunos sale, bueno, mirá qué buen... Corvina roncadera, nos dicen. ¿Ah, sí? Por eso que Miguel dijo, vamos a la arena. Tomá. Y viste. ¿Que querés algo grande? Ahí tenés. Ahora sacalo, dale. Sí, no, Chucho. No quiero nombrar a más. Se planta abajo, viste. Sí, se planta, le está haciendo linda ventosa. Tomá, mira, no sabés qué imagen tendría Mate acá. Está hermoso, ¿no? Y lo que pasa de que... Es clásico eso. Y lamentablemente yo anclé acá. Y los demás se vinieron alrededor y bueno, loco, yo qué sé. No sé qué decirte. No tenés la culpa. No, digo, qué casualidad. Y bueno, ¿qué crees? Qué bueno que se ve el chaleco. Sí, don Tomate. Che, estos son buenos, Estos. Ahora, le vamos a dejar que mire. Dale, dale. Dale, mira, dale. Oh, no, pero la panza ahora me lo tapo. ¿Qué tipo, hijo? La panza, meté la panza adentro porque tapa justo la calle. ¿Del tambucho? Mirá, ahí vamos a tener la exclusiva de mirarlo. Mirá. No lo pudo subir ni un centímetro. ¿No? Y después de los 50 pasa a veces el tema de no poderlo subir. Se complica. Pero, sí, un chucho. Sí, pero gigante tiene que ser, gigante. Sí, sí. Hizo podio este en el AFE. Sí, eso sí. ¿Lo puedo llevar vivo para el AFE? Ahí está. Vos no digas nada. Lo guardamos acá un poquito. No pasa nada. Mirá qué lindas imágenes. La caña arqueada. Miren. Estas son las piezas que salen acá. Los Rider. No te va a entregar tan fácil, Mati. Vengo, gente, yo no me gusta meter púa, pero esta gente de Uruguay, loco. No puede ser. Vienen acá y mirá. Se asustan con el primer chuchito. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser? Bueno, a ver. Vamos, Mati. Aunque sea que se vea el lomo, che. Dale, que no quede sin batería. Bueno, ahí cambié de lugar porque por allá estaba teniendo un piquecito muy tonto, muy leve. Y bueno, tiré sobre la borda derecha del kayak. Acá también tuve un piquecito así medio suave. Pero bueno, le voy a poner unas fichitas a este lugar a ver si tenemos suerte de capturar algo. Y si no, ya levanto y muevo un poquitito más hacia, digamos, donde estás vos sentado en el comedor, que sería la proa del kayak, unos 50 metros más adelante, que estoy viendo ahí como una mancha, hay un gaviotaje, 3 gaviotas. Pero bueno, por ahí me da ganas de mover para ese sitio. Ahí Miguel acaba de sacar una pescadillona chiquita, que era lo que estaba dando vueltas. Te soy honesto, no me gusta el point. Así que ya en este momento, estás viendo, levanto, ¿ves?
me han descarnado inclusive. Levanto, voy a mover, calculale que unos 50, 60 metros para allá. Sí, para adelante. Yo voy para allá, 50 más o menos. Sí, pero no, no me gustó. No me gustó, señor. Ah, no agarro el hijique. Digo, no agarro el hijique. Mira. Sí. Vamos a levantar un cachitito más para aquí. Bueno, vamos 50 metros más o menos. Vamos despacito. Si no pasa nada, fuime. 50 metros para allá. Miguel, ahí donde está la gaviota, ¿cómo va, amigazo? Mirá, un Waikiki. Un poquito más adelante de la gaviota, ¿te va? Vamos. Vamos. Un poco más adelante, donde está aquel. Aquella, me gustó ahí. Yo lo sigo a ustedes. ¿Te parece? A ver, a ver, a ver. Le pegué a la cama. Ahora, igual es ahora es el poquito. Sí. Bueno. Bueno, ahí con mi amigo que te voy a acomodar la cámara para que lo veas. Ahí está. Eso, lo intentaba. El tipo quería hacerme la maldad, viste, pero bueno. Viste, me quería hacer malo. Te cruzaste vos. Claro. Pero estaba en verde. Estaba en verde. Bueno, la verdad que nada en el segundo point, así que le digo a Miguel, vamos a lo seguro. Y él también estaba hace dos minutos también. Vamos a al pocito. Vamos al pocito de Miguel. Vamos. Estoy teniendo un pique casi constante de pescadillolas. ¿Ves? Mirá. Y más te digo, con muchísima probabilidad a que cambie algún jig o algo como para divertirme con estas. Con estas, mirá, pescadillolas. Vamos a ver. Por ahí cambio a jig y empezamos a divertirnos de esa forma con los ataques que tienen estas voraces pescadillitas. Tiro una vez más con carnada. Si veo que sigue lo mismo, bueno, automáticamente vamos a cambiar a lo que es logic, ¿sí? A ver en tiempo real, a ver si... Mira. Bueno, mira, movimos unos 200 metros más o menos hasta el denominado pocito de Miguel, que a ver, bueno, tuve un toque pero no fue lo que yo estaba esperando, porque no había, te voy a ser honesto, no había respuestas. Y mirá lo que es esto, mirá. Y verdaderamente empieza a pasar el rato y no tener respuestas, entonces bueno, en fin, mirá, chiquitita,
A ver, a ver, a ver. No le rompemos la boquita para que pueda seguir comiendo. ¿Ves? Se va. Chao. Vamos. Abajo. Eso es. Muy bien. Así que... vamos a ver acá. ¿Viste? Por lo menos... una pescadilla salió, ¿viste? Yo... estoy apuntando a ver si podemos... enganchar alguna corvinita. A ver qué pasa. Es al toque, tirás, ¿ves? Tirás y al toque tenés seguramente otra pescadillola. ¿Ves? Mirá. Mirá. Otra más. Bueno, el tema con esto es que nos deje...